Hola chicos y chicas, en el vídeo de hoy os haré un room tour de mis zapatillas. No solamente tengo esa, tengo más y empezamos. Bueno, pues vamos a empezar. El primer zapato que me compré fueron unas filas, pero yo no quería las típicas filas blancas que te han llevado a todo el mundo, así que yo vi esta. Sinceramente la he utilizado muy poco, casi nada. A ver, al principio sí es verdad que la utilicé más. Estas son las primeras. Vale, la segunda que traigo son unas DC que también me he puesto poco porque no veía yo cómo combinarlas, ¿sabes? Entonces me las compré en una feria que había, o sea, no en una feria, por ejemplo, de esto, sino una feria de compra, que no me acuerdo cómo se llamaba. Son estas y no me parece fea ni nada, pero es verdad que si me las hubiese comprado, a lo mejor me las hubiese comprado con más detalle, a lo mejor en blanco, no tan negra, ¿sabes? Pero me gustan y me las pongo un poco. A lo mejor me las pondré más próximamente. La siguiente, estas sí me las he puesto un montón. Y las tengo casi destrozadas, es que están muy destrozadas, la verdad. Son unas Nike, que no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero son estas. Y me las he puesto un montón. De lavarlo tanto, porque como se ensuciaba muchísimo, pues se me han encogido hasta un poco. No lo entiendo. Luego, por uno de mis cumpleaños, vi una New Balance y me gustaron y le dije, mamá, pues regálamela por mi cumpleaños. Y fueron estas. Son una pasada, tienen unos colores súper bonitos. Es verdad que no me las pongo mucho, pero me encantan, son súper bonitas. Luego tengo las típicas Converse All Star, que están destrozadas, que las utilizo para limpiar en casa de mi abuela. Se han llevado muchísimo tiempo conmigo, están fatal, pero me tendré que comprar otra. Luego yo he estado buscando, en plan cuando me fui a comprar los zapatos siguientes que voy a enseñar, las Vans de toda la vida, Old School. Y cuando fui a comprar decía que este era el nuevo modelo y yo quería las otras pero no las tenía. Entonces para llevármelas porque ya tenía en la cabeza que las quería, pues me cogí esta. La verdad es que son muy bonitas, pero es verdad que el estilo típico de Vans Old School pues me gustaban más. Esta tiene más tipo como terciopelo, a lo mejor, no sé. Las otras son más tipo tela y esto es como con una textura diferente. Luego, para las prácticas que hice en Sevilla, no me las compré directamente para las prácticas, pero es verdad, les digo, ya que es, pues me las compro. Y son las de plataforma, que esta la he utilizado a más no poder, que es que están destrozadas por donde las mire. Es verdad que tú las ves muy limpitas y eso, pero cuando se ensucian o lo que sea, pues las lavo. Y esta sí que le he dado un gran tute. Fue cuando en Bershka la tenía y me costaron 85 euros. Luego también tengo las típicas Converse de bota y que son bajas, las negras, que es verdad que las he utilizado muy poco. Es más, están cogiendo polvo en el armario, pero se me antojaron y me las compré. Estas las vi por ASOS y me gustaron un montón, estaban de rebaja 25 euros. Y con el código de descuento que había en ese momento me costaron 20 euros. Son muy bonitas y muy originales, la verdad, porque son como diferentes. Luego, por Wallapop, vi estas Vans por 20 euros y digo, ¿cómo no me las voy a comprar? Porque es que son súper originales, a mí me encanta, nunca las había visto. Le dije, me las dejas por 10 y me dijo, sí, sin problema. Así que me costaron 10 euros estas Vans. Fantasía. Yo tengo un problema ahora con el rosa. Nunca me ha gustado el color rosa, nunca. Pero últimamente, que si ahora las cosas de oro rosa, que si ahora las cosas rosa, la sábana, la corcha, esta alfombra que la tengo aquí puesta de pie de cama, porque no voy a dejar que se ensucie en el suelo. Casi todo lo tengo ahora rosa. Y vi estas Adidas Samba en una tienda del Factory que estaban de rebaja, creo que eran a 25 euros. Y las vi y es verdad que a mí lo que me echaba para atrás era como la pelusilla, porque como que tiene mucha pelusilla, pero después la suela está muy chula, la zapatilla en sí está muy chula. Me las compré porque las vi muy originales, como siempre digo. Luego, para Reyes, fuimos al Full Look mi novio y yo y vimos una Converse All Star que yo las veía súper diferentes, me gustaron un montón. Y estaban rebajadas a 20 euros. Me voy a decir la chica del 20. Y me gustaron y me dijo mi novio, bueno, por Reyes si quieres te las compro. Y me las compro. Son súper originales. Tiene esto también diferente, que le da un toque, yo lo veo más guay. A mí me gustaron un montón. Me las regaló. Luego, como no las iba a tener, son las
Nike Blazer o Blazer, no sé cómo se pronuncia la verdad, en color malva, me encantan, me costaron 50€, full looker, una fantasía. Lo que sí es verdad que yo no sé cómo han hecho esto de meter pie por esa ranura, que yo soy de meter pie así del tirón y ya está. Bueno, una que tengo que liar cada vez que me quiero poner la Blazer, increíble. Pero bueno, vamos a pasar con las joyitas. Sinceramente a mí, las que tengo aquí puestas aquí arriba, me encantan. Son originales, es que son una fantasía de zapatos, la verdad. Las primeras que voy a enseñar son las Fila de doble plataforma. Son hechos de plataforma. Lo que digo, no me gustaban las normales, que es típica, llevaba todo el mundo, pero salieron estas y me enamoré. Me las compré por Yellow Shop, que es una página online, y son de rebaja también, así que fantasía. Luego, estas Vans, que son también originales porque se las vi muy poca gente. Más, después de comprármelas yo, se las vi la primera vez a una chavala y le dije a mi novio, mira, las tiene. Y me las compré por el Plaza de AliExpress, que son marcas originales, y me costaron creo que 80€. Y la verdad que están muy chulas, la plataforma está guapísima y fantasía. Luego tengo unas Converse diferentes, como siempre, que me las compré también por el Plaza de AliExpress. Me costaron 85€, sin rebaja ni nada. Me encanta. Y como las tenía bajas, pero no con un poquito de plataforma, pues me las compré. Son súper cómodas. Son una fantasía también. Hemos llegado al top 2 de mis zapatillas. ¿Me explicáis estas Vans? Son inexplicables, son una fantasía. Me las regaló mi abuela este año por Reyes. Y encima, ya no solamente como son las Vans, es que también me las regaló mi abuela. Y me encanta, me encanta. Se la dejé el otro día a mi madre y me las destrozó un poquito. Pero, ¿qué decirme? Es de terciopelo. O sea que, increíble. Y ahora, el top 1 de mis zapatillas, como no, son otras Vans. Que no se note que me gustan, me encanta y me requerre que te encantan las Vans. Y son hechas de cuadro, una fantasía también. Y me las regaló mi madre también por Reyes. Son 100€. La verdad es que son un poquito caras, pero que una fantasía, me encanta. Es que no hay más que añadir. Esto no entra en la parte de zapatillas, pero estas Adidas, que si digo que es el zapato que más me he puesto, digo la verdad, no miento. Es el zapato que más me he puesto desde que me la compré. O sea, todos los zapatos que habéis visto, bueno, pues esto es lo que más me he puesto. En verano, invierno, esto me lo pongo para estar por casa. En invierno me lo pongo para todo. Y ahora, para hacer la gracia, os voy a enseñar una zapatilla que me compró mi madre por AliExpress, que es que son una fantasía. Son estas Air Jordan por Dior, que es son una zapatilla de estar por casa y trae con el símbolo así Nike y todo, en plan Dior, Dior, Dior. Y son súper calentitas, que me la he tenido que quitar mil veces de lo calentita que son, porque me estaba entrando calor por todo el cuerpo. O sea, que sí, que son súper calentitas, me costaron como 12€. Y que por 12€ vas a pasar tu frío. Y encima la chulada esta. No. Bueno chicos, esto ha sido por el vídeo de hoy. Y espero que os haya gustado, que hayáis cogido algunas ideas. Algunas no están ya porque, por ejemplo, las de cebra creo que se han agotado. Pero bueno, no pasa nada. A lo mejor repone en otro lado o la encontráis por Wallapop, Vinted o lo que sea. Que muchas veces la gente la regala, en plan, se la regalan por Reyes y no le gusta o lo que sea. Y la ven por ahí también. Así que no os preocupéis. Espero que os haya gustado, que le deis like y que os suscribáis. Muchos besitos.